Good evening, Nay. Hello. How are you? Fine. How are you? I'm fine. And you? Excellent. Perfect. Let me just get it. Good evening, teacher. Hi, Werner. Hi, Cesar, Augusto, Andres. Hi, good evening. How are good you evening. Guys? Everything okay? Yes. Yes, it's okay. It's very, very okay. Very good, Werner. That's nice. Augusto, how are you today, Augusto? Hi, fine. Thank you, teacher. And you? I'm okay. Thank you. It's raining in my house. Okay. It's not raining in Chalate? Yeah. It's raining? Very good, very good. There, no rain. No rain. Little, muy poquito. Oh, okay. Oh my goodness, Jose Tomas, what happened? Hi. Hi, good evening. Hi, Josecito, you're sick. No sé cómo se dice, teacher, estoy un poco como afónico. Ay, sí, ya lo escuché. All right. In English, teacher. Afónico en inglés. I don't know. He lost his voice. All right. ¿Y está tomando medicina, José? Sí, teacher. All right. Okay, very good. Sí, se oye malito, ¿eh? Oh, no. All right. Andrés, Irving, hello. Hello, teacher. Good evening. Nice to see you, Irving. Very good. Okay. Very good. Excellent. Thank you. Very good. All right, guys. So today we're going to begin section 4. Solo que hay un poquito de ruido por ahí. No sé en cuál casita será. Se escucha como caricatura, como la tele. Ok, ahorita le digo a mi muchacho. Ah, Augusto, ok. Es que ahorita, teacher. Excellent, thank you, Augusto. Thank you so much. Very good. All right, very good. Teacher. Hola. Who said teacher? Quería saber si las notas las van a mandar al final del curso o cómo. Fíjense que las notas, sí, eso les iba a comentar, las notas las envían al final del curso junto con su diploma si usted aprobó. All right. Así es que okay. Eso lo manda directamente INSAFOR. All right. Así es que. ¿Y si no lo aprobó? Y si no lo aprobó, no le van a mandar. Y para saber si uno se ganó, ¿no? No, mire, una de las factores que ayudan a que usted pase el curso o no, obviamente es la asistencia, ¿verdad? Así es que si usted ha estado aquí en su clase todos los días, 2 horas continuas, no hay por qué temer. Y la otra es terminar las tareas, ¿verdad? De hecho, ustedes pueden accesar a su propio reporte. Cuando ustedes van avanzando en la plataforma, hay un progreso que dice ahí, denle clic y ahí va a ver su progreso. Sí, bueno, yo miro 100%, pero... Vaya, chivísimo, very al final good. No sé si es o no es. Pues. Claro, si usted dice 100%, es un 100%, y es la misma nota que yo traslado a mi cuadro de notas. Así que no se preocupe, César, va bien. Dígame, Irving. Una pregunta. Dígame. ¿Hasta qué fecha dijo que era el máximo para entregar la documentación o enviar la documentación? Fíjese que ayer dijo Azucena que el 16. Ajá. O sea, hasta este viernes sería. Hasta este Pero viernes, estaba entiendo viendo yo. Ahí que también se puede enviar hasta el lunes. Hoy mandaron un correo, ¿cierto? Ajá. A ver, así déjeme es. Verlo dice por que, acá. Por lo menos en mi caso, en mi empresa, nos dijeron que tiene hasta el lunes para poder entregar toda la documentación. Okay. Pero si se puede antes, sería mucho mejor. Eso fue lo que dijeron. Ah, bueno.
Entonces, hay que picarle, ¿verdad? Sí, de hecho, aquí estoy Óyeme. Viendo el, estoy viendo el mensaje que mandaron ahora, que dice fecha límite para recepción de documentos es el 16. Okay. Y sí. Teacher, y si uno ha agregado algún otro número de teléfono, siempre se puede compartir ahí por medio del grupo. ¿Cómo así, Irving? ¿Ha cambiado número? Otro, ajá, eso. Sí, o sea, si gusta mañana, digamos, si usted ya lo cambió, puede escribir mañana a Elena, a la licenciada Hello. Elena Méndez. Hi, Candy. Para que ella tome nota, Irving, del cambio de su número. Ah, ok. Elena se llama. Ella está en el grupo también con nosotros, que es siempre la que... Sí, sí, ahí ha visto. Ajá. Uh-huh. Ah, de acuerdo. Entonces le escribo directamente a ella. Si gusta, para que ella tome nota de su cambio de número. De acuerdo. Okay. Gracias, Vega. Muy amable. A la orden. Very good. All right. Candy, ya no la saludé bien, Candy. Perdone que estaba con una pregunta de Irving. How are you, Candy? Hello, teacher. Hi, nice to see you. Albita, qué bueno verla ahora. Bueno, siempre la veo, pero hoy ya está ahí, encendida su camarita y todo. Very nice. All right, Francisco, are you driving, Francisco? ¿Por qué está en lo oscuro? No hay luz, eh. No hay luz. No hay luz. Oh, no. Soy... Está con la candela. Ay, sí, con candela. Pero no hay luz. ¡Qué romántico está! ¡Sí, Dios mío, Francisco! Mire que de verdad se le agradece el esfuerzo, igual que los compañeros la vez pasada, que no tenían luz y aún así estuvieron en clase, ¿verdad? Así que se le agradece de verdad ese esfuerzo. Thank you so much, Ricardo. Ayer lo extrañamos. Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, teacher. Excellent. Very good. Ricardo, solo una pregunta. ¿Ha logrado ¿Sí? terminar lo de la plataforma, Ricardo? Solo me falta lo de la semana pasada. Pero okay. mañana lo voy a lo completar. Termina. Ok, perfecto, sí. Ricardo. Gracias. De hecho, yo le comentaba a los compañeros ayer que esta es prácticamente la última semana completa porque la otra semana solo nos vemos lunes. Entonces, en ese caso, tienen que terminar este fin de semana la sección 4 más el examen final. Entonces, para que usted avance también, Ricardo, y no vaya a sentir tan pesado el fin de semana de hacer todo de una vez. Oye. All right, very good. Excellent, guys. Okay, so, today we're going to begin a new topic. Solo déjenme tomar la primera asistencia de la noche. All right, para empezar ya la sección 4. A ver, Azucena. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. ¿Qué le pasó a Azu? Ella siempre está bien puntual. A ver. Tenemos a Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Very good. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Thank you. Marvin Ismael Cruz González. ¿Qué le ha pasado a Marvin? ¿Alguien sabe de Marvin? ¿Yo? Tiene que estar en un funeral ayer y ahora tiene una persona que falleció, amiga de la familia, yo creo. Ah, ok. Gracias, Andrés. Próspero Augusto Deras Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. Thank you. José Armando Hernández Luna. Rubén Darío Vega Gómez. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñán Flamenco. Dianita ya andaba un poco indispuesta de salud, a saber si se ha sentido. Tiene problemas con el internet. Pero, okay. Pero ya se va a conectar. Ah, ok, gracias. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Ah, Ricardo no está todavía. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro, la compañera que está de duelo. All right, a ver, Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Presente. César Mauricio Estupiñán Morán. Presente, teacher. Thank you. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Presente, teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Presente, teacher. Juan Francisco Enríquez González.
Juan Francisco Enríquez. Present, teacher, sí. Déjame corta. Gracias, Francisco. Marcos Giovanni Morán Flores, ¿dónde está Marcos Werner? Sabemos. En camino, quizás, teacher, le tocó entreno ahora. Ah, ok. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. All right. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. All right. Esperemos que los demás compañeros se nos unan en el transcurso de la noche. All right, guys. So, as I said, we're going to talk about Unit 4 or Section 4. Ayer vi que ustedes se ayudaron ahí y mandaron el manual, ¿cierto? ¿Lo tienen ya completo? Sí. Yes. All right, very good. Okay, entonces, sí. Excellent. Thank you. So, déjenme compartirlo acá con ustedes para ver ya el la sección 4. Buenas noches. Hola, tío, buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Quién entró? Dianita. Diana, ¿cómo siguió, Diana? Mejor, teacher, solo con dolor de cabeza siempre, pero... Pero ya menos que ayer. Ah, bueno. Sí, menos que ayer, sí. Excelente, me alegra verla. Está tomando bueno, agua, Diana. Nos alegra verla. Sí, tomé mucha agua. En la mañana, un vaso de agua en la mañana, uno antes de cada comida y uno antes de dormirse. Eso es para mantener activo el sistema. Sin deshidratación. Sí, pero sí estaba tomando agua. Sí. Werner, dígame otra vez, voy a tomar nota porque yo no tomo agua, perdón. Es que muchas veces dice, los dolores de cabeza pueden ser por deshidratación, aunque uno no lo sepa. O sea, la falta de agua hace que claro. Le dé dolor de cabeza. O okay. Está leyendo en Google. Ah, la receta está en Google. All right, ya la voy a buscar, no me preocupes. Thank you, Werner. All right, no niños, compañeros, pónganse serios, por favor. A ver, very good. Okay, so guys, we're here. We're going to be talking about Unit 4. All right, Unit 4. Vamos a hablar de prepositions of place. Que dan la casualidad que son las mismas que usamos en prepositions of time, pero obviamente quieren decir algo diferente. All right, because now the context is different, okay? Now, this is a mark here, okay? De eso vamos a hablar ahora. Prepositions of place. Ahora, ya vieron lo que vamos a hablar. Hagamos una, no sé, una lluvia de ideas, all right? A ver, cada uno piensa en un lugar de la ciudad, all right? Ya sea que haya o no haya ahí donde usted vive, pero que usted sepa que existe, all right, o que hay, y que sepa la, cómo se dice en inglés. Si se repite, no se vale. All right, Noemí, you're number one. Ajá, Noemí, tell me one place of the city. Ajá, Noé. Te salvó porque la primera. Noemícita, I cannot hear you. Un lugar de mi ciudad. O del, de donde sea, pero un lugar, X. Ajá. Ataco. Yeah, but what is it? Pero qué tipo de lugar es Ataco? Es un parque, un zoológico, una playa, un par, I don't know, una iglesia, ¿qué es? Archaeological City El Tazumal. All right, so an archaeological site, mire qué compleja, very good archaeological site, very good. César, yes, very good. César, can you give me another place in the city? César? Hello, teacher. Hi, can you tell me a place in the city, please? Okay. The place is La Peña y San Monte. A mountain, all right, a mountain, A mountain. All right, ahora no quiero que piensen en un lugar en específico por decirle la Costa del Sol, pero ¿qué es la Costa del Sol? All right, es un parque, es una iglesia, es una universidad, es un, no sé, all right. A ver, Werner, what else? Werner, can you tell me another place in the city, please? In the city, ¿cómo se dice? Morgue?
The, this is a mall, Las Terrazas. All right, so a shopping mall. Very good, a shopping mall. All right, so we have an archaeological site. We have the mountains. We have shopping malls or shopping centers. All right, Augusto, what else? What other places do we have in the city, Augusto? Augusto, can you hear me? Oh, yeah. On my city, River Lempa. All right, so we have rivers, all right? So we have rivers, we have mountains, we have archaeological sites, we have shopping malls. Irving, another one. Thank you, Augusto. Another place, Irving. Un mini zoológico. A zoo, very good. A zoo, very good. Candy, another place. Candy, tienes su micrófono apagado. Excuse me? The park. Park, very good, thank you. All right, Ricardo, Vladimir, another one, please. The bank. Bank is very good, a bank, very nice. Andres, Giovanni, another one. University. University, yes, very good. Diana, Carolina, another one, Diana. Un mirador. No sé cómo se dice mirador. That's a viewpoint. Mirador al lago. All right, so a viewpoint, all right, very good. Jose Tomas, another one. Si puede hablar, Josecito, si no, tranquilo. In the school. School? Teacher? Yes, schools, yes, very good. Schools, yes, very good. All right, Alba, another place in the city or in town. ¿Cómo sería? Beach, Costa del Sol o Costa del Sol Beach? Yeah, the beach. Costa del Sol Beach or the beach in general. Very good, thank you. Yes, very good, Alba. Ruben, can you tell us another place in the city? Bakery. Bakery, very good. A bakery, very nice. Francisco, another one. City Hall. City Hall, yes, of course. Donde trabajan los compañeros, very nice. Ricardo Carrillo, can you tell me another one, please? Another place in the city? The theater, yes. Are you talking about the movie theater or the theater, as in like teatro or movie the theater? The both. Uh-huh. Okay, the very both. Good. Thank you. Yes, very good. Hi, Mario. Hello, teacher. How are you, Mario? Cansado. You're tired. Oh no, Mario. Come on, wake up. All right, Mario. Can you tell me or can you think of a place in the city, Mario? Excuse me? Can you tell me a place in the city? Like your classmate were saying, bakery, theater, school, university, park, archaeological sites, river. What else can you find in the city, Mario? In the park. Okay, pero ya le dijeron. Another one. Okay, in the cinema. Movie theater or the cinema, yes, all right, that's okay. All right, very good. Okay, so we have places around town. We have many, many places in the city, all right? Vamos a ver acá. Voy a compartir, bueno, vamos a hacer una presentación con ustedes acá. All right. So here we have places around town. Whoops, town or city, all right, very good. So places around town or city. Pueden ver, ¿verdad? Can you guys see? Hola, hola, can you guys see? Yes, thank you. All right, very good. Yes. All right, okay. So hicimos los más comunes, por ejemplo, dijeron school, all right, university, all right, or school, university. Ahora podemos decir college, pero ese no es colegio. College, la gente dice, ah, college es colegio, school es escuela. No, school es los dos. School is college and school, I mean, school is colegio and school is escuela. Si usted quiere hacer la diferencia, diga private school or public school. De lo contrario, college es lo mismo que university. El ITCA puede ser un college o el ITCHA, right? Very good. So we have parks, all right? We have bakery, dijeron por ahí. ¿Saben qué es una bakery? Adrián. Una panadería, right, very good. Ricardo dije por ahí, movie theater, all right.
o puede decir nada más theater, en el caso que solo sea teatro. En el primero, movie theater es el cine, y luego theater es teatro. City Hall, dijeron, all right, City Hall. Another one, guys, when you're sick, where do you go? Hospital. Hospital, primo... very good. Yeah, you say hospital, or you can also say clinic. All right, you have shopping mall. Library. Shopping mall. What is it, Ricardo? Library. Library. All right, very good. So we say library here. Let me just put it here. All right, library, as in biblioteca, ¿verdad? No es librería. Librería sería what, guys? ¿Cómo decimos librería de verdad? Bookstore. Thank book. You. A bookstore. All right. So it's different. Okay. Another one. Iglesia, what ¿cómo se dice, teacher? Ah, church. Thank you. Church. Very good. Another one, guys. Dijeron por ahí zoo, ¿verdad? Very good. What else do we have in supermarket. A city? Supermarket. 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 Market. Ahora, este sería laundry. Selectos o despensa de Don Juan, despensa familiar, whatever. Now, si usted quiere decir nada más mercado, es market. All right, very good. What was the other one? Agregamos una veterinaria ahí. Claro, agreguémosla a vet. Sorry, it would be a vet. Veterinary. Veterinary, all right, vet shop, uh-huh, what else? Food court, teacher. Food court, yes, a food court, where you go to the shopping mall and then you have to eat. Okay, what else? Church. Ya church. Tenemos aquí church, very good, yeah, thank you. Another one? Say it again? Beach. The beach, yeah, we have the beach, very good, what else? Viewpoint. A viewpoint, yeah, the miradores places thing. Viewpoints of the city, very good. Viewpoints, what else? Lake, river. All right, so yeah, farm. We have lakes, we have rivers, all right. Beauty salon. Beauty salon, beauty salon. Uh-huh, another one? Farm. Farm, very good, farm, uh-huh. ¿Qué es rivers? Rivers son ríos. Laundry. Laundry. Laundry mats. Laundry mats. Lavanderías. All right. Very good. Another one. Police station. Excellent. Police station. Very good. All right. Another one. Store. Excuse me? Police station. Store. Stores. Yes. All right. Very good. Huh? Library. Ya la pusimos library, ya está. Very good. Another one. Library, librería. No es librería, ¿verdad? Es la biblioteca. All right. Stores, what else? Fire station. Fire station. Very good. All right. Another one. Police station. Cyber coffee. Cyber coffee, yeah, cyber cafe. Yes, all right, yes. Teacher, correo. Gas station, farmacia. Farmacia. Yeah. Gas station. Wait. Gas station, thank you. Gas station. Tenemos, ya vamos pharmacy. A poner ahorita. Pharmacy, decimos pharmacy, pero es más común. Solo que hay como un poco de bulla por ahí. Pharmacy y tenemos drugstore. All right. De hecho, es más común usar esta drugstore que pharmacy, pero obviamente se entiende. What else? El correo, ¿cómo se dice? Post office. Post office. The post office. What else? Así como stadium. A stadium. Very good. A stadium. Yes. Where do you guys go and exercise? Call center. Call centers, yes. All right, very good. Huh? Cafeteria. Cafeterias. Wash. Bar. The bar. Bar Simpson. Bar Simpson. Bars, all right. Discotheque. A disco, yeah, yes. A-Farm. Karaoke, my goodness, niños, esto que no es viernes. All right,
Se nos están saliendo apenas, el guacal. Apenas es martes. Así se da a conocer la gente. Ya se emocionaron, Tinche. Ya me di cuenta, Augusto, Dios mío. La cantinita de Catrón. Ah, Werner. Vamos a tener que calmar a Werner. Ah, claro. Sí. Jim, silencelo, right, silencelo. Right, yo sigo aquí, ya mejor nos desviamos del tema. A ver. Yo, quedémonos ahí mejor. El que me like for the teacher. Pupusería. Pupusería. Excuse me, Candy. Airport. Airport, thank you. Wow, airport. Very good, nice. A ver, Vidri, Epa y todos esos lugares, ¿qué son? Cuéntenos. ¿Ferreterías? Claro, son ferreterías. How do you say ferreterías? How do you say that? Ferreterías. No, in English. That's the name. ¿Qué es comercial? Home Depot. Hardware store. Las ferreterías son hardware store. Yeah. Si usted le regala flores a su esposa, a su novia o a su esposo, flower shop. Ay, Dios. Flower shop. All right. Okay, what else? What else do we have, guys? Puertos, teacher, ¿cómo se dice? ¿El qué? Puertos. Port. Ah, port. All right. Bus station, también tenemos terminales, bus stations. All right, what else? Pensemos en más, hay más lugares. Subway. Subway. Restaurant. Race truck, teacher. Race truck. Race truck. What's that? Como, no sé, como carro, pista de carrera. Car wash. Car wash. Car wash. Estoy pensando en pista de carrera, ¿o no? ¿Alguien sabe pista de carrera? I don't know. Google Translate. Yeah, Werner, búscalo en Google, please, y nos avisa. A ver. A ver. Ah, department store. Department. Whoops, department. Men store, all right, es como Shimano, no sé, de esos lugares donde venden ropa y cualquier otra cosa. De los piques. All right, ajá. What else? Excuse me? Camping. Así me aparece, mire. Yeah, camping site. A ver, Werner, compártalo. No, solo díganos. No, o sea que aparece, pero igual lo mismo, race track. Race tracks, yeah, you're right, race tracks, yeah, race tracks, very good. Like, seca, tracks like this. Werner, check the spelling. Teacher, how do you say feria? Track, sí, con... Consuma. Ya no hay consuma. No existe. Es hospital. San Salvador. There. All right. Ni vamos a tener circos también. Oh my goodness. All right. ¿Saben qué? Ya me acordé. Water park. Aqua park. Yeah, water parks. Very good. Shoe store. Niños que no compran zapatos. Shoe store. Store. Shoe store. What else? Barber shop. Yeah, ahí está. Very good, Udiana. Barber shop. Very good. Okay. Entonces, si se fija, obviamente hay un montón de lugares en la ciudad. All right. So we have many, many of them. A ver, revise ahí si se recuerda qué quiere decir cada uno. School, university, parks, bakery, movie theater, city hall, hospital or clinic, shopping mall or shopping center, library, bookstore, church, supermarket, market, veterinary shop or food court. Esas son algunas. The beach, viewpoints, lakes, rivers, beauty salon, farm, laundry mats, police station, stores en general, fire station, gas station, pharmacy or drugstore, es más común drugstore, post office, stadium, call centers, cafeteria, bars and disco. We have restaurant. Gym, restaurants, yeah, ahí está, gyms, yeah. Very good, pool, oh, okay. Airport, thank you, hardware store. Flower shop, port, bus station, restaurants, department store, racetracks, fair, water park, shoe store, and barber shop. All right? So that's like quite a bit of places in the city. All right? Ahora,
aparte de los lugares en la ciudad, también es importante que sepamos, por ejemplo, do you understand traffic light? Do you know what traffic light is? Do you know what traffic lights? What are traffic lights? Any idea what traffic lights are? Yes, very good. Any idea? Did you Google it? Yeah. Traffic lights. Ay, no, ya sabía yo, muchos se han saltado. Sidewalks. ¿Quién son sidewalks? No lo googleé nadie. Acera. Yes, aceras. No, aceras. Zebra. Zebra. Zebra crossing es la. Perdón. Crossing. Zebra crossing, all right. Línea de cebra. Yeah, or pedestrian walk. Cualquiera de las dos es la misma. Es el paso peatonal o la zebra crossing, all right. All right. All right. Do you know what this roundabout is? Yeah. What is roundabout? Redondel, very good. It's a roundabout. Very good. Nice. All right. Luego, obviamente, tenemos streets. Oops. Tenemos streets. Tenemos avenues. All right. Avenues. Yeah. All right. What else? And that's it, right? Boulevard also, yes. All right, Boulevard, very good. All right. Ah, oh, Susana. Avenues, yes, very good. Corner. Yeah, the corner, very good. All right, so we have corner. All right, what else do we have on the street? Stop signs, we have the stop signs, of course. Main street. Excuse me? One way. What Main Street, yes, sign. We have Main Street como calle principal, Main Street. Yeah. ¿Alguien me dijo otra? One way. One way, yes, very good, one way. All right, very good. So we have many, many things on the street that you guys should know about, okay? All right, so we're gonna show you, I'm gonna stop sharing this right now, okay? And I'm gonna go back to the to your book. All teacher, right. Teacher, una pregunta, teacher. One question. Tell me what. En ese tipo de descripción de todo ese no se ocupa el derecha izquierda, right left. Claro, eso es para dar direcciones. Para las direcciones. Yeah. Okay. Sí. All right. Cosa que ya creo que lo vemos en este módulo y si no lo vemos en el otro, pero sí lo vemos. All right. De hecho, creo que en este. All right. Very good. So, yeah, you have to say right and you have to say left. All right. Cruzar, turn, go ahead, straight ahead, whatever. Right. Go around the roundabout. Todo eso se ve. All right. Very good. Thank you, Werner. Okay. So, here we guys. Si tienes su manual, please open it up. All right. It says, I will be able, this is section 4. I will be able to describe the location of my another's workplace, okay? All right, this is a map here, okay? This is a map. Here we have a bank, a sport place, palace, sorry, sport palace, school, church, city hall, book world, que sería como una library, I guess, Arrows Company, a restaurant, and then you have a mall and a park, okay? If you notice here, you have a streets, Barrio Street, Roosevelt Street, and then you have First Avenue and Second Avenue, all right? So we have, this is a map, okay? Now, here, which street is the restaurant on? Ya les voy a decir qué van a hacer. Which street is the city hall on? Which street is the park on, okay? Con este mapa que está acá, trate de contestarme estas tres preguntas que tenemos aquí. All right, so number one, les voy a dar dos minutitos, tres minutos máximo, para que me contesten estas tres questions, viendo el mapa que está ahí. All right, ahorita todavía no les he enseñado cuándo vamos a usar in, on, or at. Usted escríbalo como cree que es. All right, okay?
¿Entendemos? Yes, nos vamos a quedar ahorita juntos. Resuelva estas tres preguntas basado en su mapa. Guys, ¿les puedo dejar de compartir o necesitan verlo en la pantalla? Hola, hola. Yo no lo tengo. No lo tengo. Ah, ok, ok, ok. No, no, no hay problema, no hay problema. Sí, claro. All right, finished? Yes. All right, very good. Okay, so number one, which street is the restaurant on? So the restaurant is right here, guys. The restaurant is right here. Which street is the restaurant on? The restaurant on Roosevelt Street.
Street. The restaurant is on Roosevelt Street. Very good. What about number two? Teacher. Yes. Y ahí no le pudimos, yo le puse on Roosevelt Street and First Avenue. And First Avenue, ¿cómo no? Ahí sí lo hace más completo todavía, Irving. Very good. All right, very nice. Thank you. Number two, which street is the City Hall on? City Hall on Second Avenue. Wow, the City Hall is on Second Avenue. All right. Yes. ¿Alguien más le puso algo más? No? No. Roosevelt Street. Excellent. Yeah, you can say. Very good, Francisco. So, the City Hall is on Second Avenue and Roosevelt Street, if you want to. Very good, Francisco. Which street is the park on? On Center Zone. The park is First Avenue and Second Avenue. First Avenue and Second Avenue. Yeah, it's in many places, right? It's between Roosevelt and Barrios Street and First and Second Avenue. Yes. It's in the center, right, Irving? Is center, it the center of? On very good. On Center Zone, le puse yo. All right, it's in the center. Very good. All right, guys, so let's see here. We have how to use simple prepositions of place, okay? So here we have on, in, at, okay? On, for example, you're going to say on 4th Avenue, on the corner, on the street. No va a decir in, porque in es como que usted metiera ese lugar en la calle y obviamente usted no puede romper la calle y meter el restaurante. Entonces no puede decir in, right? Dice on the street, on Second Avenue, on First Street. Está sobre la calle. Ahora, decimos in. Por ejemplo, le digo, where do you live? Usted me dice in Chalatenango, in Citalá, in San Vicente, in San Salvador, in Santa Ana, all right? Entonces ahí sí, porque obviamente estamos dentro de una ciudad o de un país, entonces se vuelve como más grande, all right? At the meeting room, at a workplace, at a work, perdón, at a bank. Entonces ahí hablamos de un punto como bien en específico, all right? At. Ahora, quiero enseñarles esto de acá, solo déjeme ver acá. Deme un minutito aquí, por favor. Teacher. Hola. Entonces, según lo que usted explicaba, sí. On se ocupa para decir así como sobre. Sí, en este caso, ajá. In sería como intro, dentro. Como dentro o en, el típico en de nosotros. Ajá, y el at sería para algún lugar en específico. Exacto, es un punto más específico. Ya se lo voy a enseñar acá, solo déjeme terminar, terminar de arreglarle aquí esto para que lo podamos ver. Just give me one second, guys, please. Thanks. Ya voy, just give me a second. Voy, permítanme, niños, que están viendo esto aquí para que lo puedan entender mejor. All right, let's see. All right, veamos entonces. So we have this one, guys, here. Whoops, where are you guys? Oh no, I lost you. Okay. All right, so here we have.
Okay, so here we have. Tenemos entonces, ¿pueden ver? Oops, can you guys see this? Can you see it? Can you guys see this? Yes? Yes. Okay, so we have this, the three, thank you. We have the three prepositions, at, in, and on, all right? Este es como el uso en general. At lo vamos a ocupar para un punto en específico, un punto más preciso, un punto específico. At for a point, okay? In for an enclosed place, para un lugar como más como encerrado, ¿verdad? Dentro del país, estamos adentro de un país, decimos in El Salvador, in Citalá, in my house, all right? And on is for a surface, obviamente está como dentro, sobre algo, all right? Por eso no decimos in. All right, because you no puedo decir that the clinic is in First Avenue, porque no abrí la primera avenida y metí la clínica, all right? So I say sobre, it's on a First Avenue, all right? Aquí vemos we use at to refer to a general location. Yo le puedo decir, hey, Augusto, where are you? Y Augusto me dice, I am at the bus stop. All right, ese es un punto específico que Augusto me está diciendo, estoy en la parada de buses. Yo le digo, Diana, where are you? Me dice, at the door, estoy en la puerta. Sí, en español decimos en la puerta. All right, esa sería como la traducción del at. All right, at the door. Yo le digo, Irving, where are you? Y me dice, at the traffic light, en el semáforo. All right, pero está hablando de una locación, de un punto en específico, ¿verdad? Entonces me dice, at the traffic light. Yo le digo, Noemí, no le encuentro en la universidad. Me dice, Jessica, I am at my desk. All right, entonces está en un punto específico dentro de la universidad. I am in university at my desk. All right, porque me está dando una locación o un punto específico o definido en este caso. All right, on, here guys, just give me a second. Here on, we say, all right, on we say, we use on when we want to say that an object or a person is on the surface of another object, okay? Entonces ahí nos podemos guiar. Por ejemplo, decimos, vuelvo al ejemplo de la clínica, where's the clinic? La clínica es un objeto. Si usted me dice, está en la primera, primera calle, all right, me dice, it's on First Street. Entonces un objeto está sobre el otro, que el otro sería la calle. All right, por eso decimos on, usamos la preposición on, not in. All right, si se fija aquí, the vase is on the table. No decimos in the table porque no partimos la mesa y metimos o colocamos el jarrón dentro. ¿Dónde está? Look, the man one is on the boy two. All right, so oops, sorry. Here it's on the package and they, and here they're on the mountain. Si usted va a escalar una montaña, no dice, I'm in the mountain. A menos que haya un túnel en la montaña y usted está adentro. Sí, right, de lo contrario, está on. Dígame, Irving. Y si, y entonces, si yo digo, on the house, seguramente ando cambiando una lámina porque tendría que estar sobre la casa. Sí, ¿verdad? The house. Sí, or I'm on top of the roof. Porque ya está sobre el techo. Ajá. All right, ajá. All right, on top of, porque ya está como encima, ¿verdad? O sea, no está solo sobre, sino que está encima. Ah, okay. All right, very good. Just give me a second, guys. All right, very good. Okay, next one here. Cuando hablamos, seguimos hablando del at. Hablamos de un punto, at the corner, at the bus stop, at the door, at the top of the page, at the end of the road, at the entrance, at the crossroads, all right? Si se fija es un lugar exacto, all right, que usted me dice, entonces, por lo tanto usamos at, all right? Here, cuando hablamos de in, enclosed, the space es un lugar como encerrado, in the garden, in London, in France, in a box, in my pocket, in my wallet, in a building, en un edificio, all right? So yo le digo, where are you? I don't know, where are you, Diana? Y me dice, Diana, I am in a building.
All right. At the entrance, en la entrada. No solo está en el edificio, pero exactamente está en la entrada del edificio. Entonces me dice, I'm in a building at the entrance. All right. Or at the door. Okay. Do you understand that, guys? Yes. All right. Very good. Yes. Excellent. Very good. Okay. So here, vamos a volver a regresar a la, al manual. Pero déjenme encontrarlo aquí. Where did I put the manual, guys? Here we have it. All right, so here. So what I want you to do is this, all right? I want you to answer. Nos vamos a ir, vamos a contestar esto en sus grupos de la 1 a la 6, all right? Quiero que la lean y que piensen bien qué preposición del lugar van a usar. Solo esto ahorita y luego vamos a regresar, tomamos la segunda asistencia y vayan sacando un papel y un lápiz por ahí porque van a hacer un mapita, all right? Yes. Very good. Oh my goodness. All right, guys. Oh my God. So page 40, estas 6 oraciones que están acá, all right? There we go, guys. Let's go and let's finish that, please. Hi, Jose. How are you? Hola, hola. Hi. No estaba, por eso no me había conectado. Ah, ok, Jose, gracias. Lo voy a mandar con Andrés Giovanni y ya, ya entro yo para explicarle también, oye. Perfecto, gracias. Thank you.
Mario, ya lo mandé a un grupo. Ya le van a explicar los compañeros qué hacer. Es un ejercicio corto, oye. Ay, Noé. Noé. No le escucho, Noé. Tuve problemas técnicos con la tablet, se me descargó y la tenía conectada, no sé. Así es que ahorita estoy aquí, pero cuando salgamos de la reunión me voy a conectar aquí en la laptop. Ah, ok, all right. Estoy conectada acá. ¿Está ahorita en un grupo Noé o en ninguno? ¿Cómo no? Estoy con Tomás. Ah, está con Tomás. Ah, ok, perfecto. No hay problema, Noé. Gracias. Voy a esconder la cámara. Vaya. Ok. Thank you. You're welcome.
Hi, Yamilet. Hello. Hello, teacher. Bien, bien, teacher, aquí. Tristes, pero igual hay que seguir adelante. Sí, comprendo. Gracias por estar en clase, oye. Sí, se me pasó la hora porque andaba para arriba y para abajo, varias cosas, entonces, y ahorita me voy acordando y me vine a por lo menos una hora de ser presente, la verdad. Sí, porque... gracias, Yamile, se le agradece mucho, de verdad, y pues se le manda un fuerte abrazo, oye. Vale, muchas gracias, Ticho. Ya, si gusta, quédese aquí unos dos minutitos más, ya van a entrar los chicos a entrar. Vaya, porque están terminando la actividad y luego seguimos, oye. Vaya, está bien, teacher. Ok, thank you. Bueno. Teacher, tengo problemas de conexión. Voy a reiniciar la máquina para ver si con eso lo corrijo. ¿Me escuchan? No les oigo nada. Hola. Hola, hola. Okay, Mario, it's okay. I can hear you. No les escucho. Hola, le estoy hablando. ¿Me escucha? Así ya no tengo miedo. Hola, Azu. Hola, Susana. Hola. Alba. Yes. Hola, hola. ¿Cómo van? Hola. Bien, teacher, terminando de contestar. Ok. Pero fíjese que tenemos dudas con la 4 y la 5. A ver, veámoslas ahorita, permítame. La 4 y la 5. Anne works in the company and the company that is Entonces nosotros tenemos dudas cuando usamos on o in. Porque por ejemplo ella está en el pueblo, dice. Sí. Entonces sería como usar in. Exacto, sí, porque está dentro de un lugar, ¿verdad? Un lugar, en este caso, grande. Entonces decimos in. Y la otra, por ejemplo, la 5, igual sería in, porque... Pero es que en la 5 ahí nos confundimos porque es como una calle específica. Exacto, entonces está sobre una... My relatives go to the mall. Ajá, mis parientes, ¿verdad? Van a un centro comercial que está... En la calle Roosevelt. Entonces, para nosotros sería on, ¿verdad? On Roosevelt Street, yes. Porque lo contrario, Alba y Azucena, es como que ustedes abrieran la calle y meten el centro comercial. Si dijeran in. Se leyera como... Si nosotros lo hiciéramos así. Si nosotros lo dejáramos en español como nosotros hablamos, dijéramos, mis parientes van al centro comercial que está... En la calle Roosevelt o sobre la Roosevelt, dice uno. Sería on. Teacher, en la explicación de Ad, mencionó que se va a usar cuando es un punto específico, ¿verdad? Como en la puerta. Por eso es que también yo me confundí. Porque ahí dice que está en el pueblo. Ajá, entonces lo confundí. Sí, solo que el pueblo es algo grande, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en el Ad es como un lugar bien específico y si lo quiere ver así, hasta chiquito, güey. Okay. ¿Verdad? Es tan específico que es como en la puerta, entonces at the door, ¿verdad? Mientras que en un pueblo o una ciudad o un país es como algo grande y todos estamos dentro. Ah, ok. All right.
Ah, pues ahora sí está claro. Por ejemplo, si dijera en el banco del pueblo, ahí sí usáramos at, ¿verdad? I am at the bank in town, yes, you can say that. Okay. Right. Excelente, ya vamos a regresar, solo déjeme. Solo ese numeral y vamos a resolver, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita sí. Ahorita, gracias. Solo déjeme hacer algo aquí para todos después cuando regresemos. Sí, ahorita solo ese numeral era y luego vamos a regresar. Vamos a revisarlo, luego tomamos asistencia y vamos a ver igual, porque sé que esto a veces de las preposiciones cuesta un poquito por cómo la traducimos nosotros. Uh-huh. All right, entonces vamos a ver otro diagramita por aquí. All right, para guiarnos un poquito mejor y luego hacer el mapa que tenemos que hacer. All right. Very good. Okay, terminamos entonces la sesión ahorita chiquita, la corta, la pequeñita. Okay. Very good. Thank you. All right, guys. Very good. So, let's check the exercise. Vamos a revisarlo ahorita y luego vamos con igual como otra explicación más sobre estas preposiciones del lugar. Y luego vamos a ver lo de el mapa que vamos a hacer. All right, complételo. Hello, teacher. Hola. Excuse me, no pude entrar en el enlace y me costó volver a entrar aquí a la videoconferencia. Ay, Candy, ¿qué le pasó? Si yo la andaba buscando y no la vi en ningún lado. No pude, me ha costado volver otra vez. Oh, my goodness, Candy. A ver, complete the location of each item using the correct preposition of place. Compare with a partner. A ver, number one. I work in the bank that is in on or at, guys? On First Avenue and Barrio Street. Nice. Number two. Their factory is located in La Libertad. Because La Libertad is a city. Very good. Number three. Yes. We see you at the training room or at the cafeteria. All right. Fíjense que a veces, les voy a contar algo, a ver si no los confundo más. Pero en este tipo de ejercicios, por ejemplo, el número tres, podría decir we see you in the training room porque es un lugar encerrado. También, ¿verdad? Entonces, hay momentos que podemos escoger, y ya les voy a explicar, ya les voy a enseñar otra diapositiva por ahí, donde puede, nos hace referencia de este tipo de ejemplos, donde a veces es como tan específico que uno diría, bueno, es at the training room, pero si lo piensa, está en un lugar cerrado. Entonces, también puede valer decir in the training room or in the cafeteria. Teacher. Dígame. De hecho, nosotros con los compañeros lo estuvimos discutiendo un ratito, fíjense. Ajá, y llegamos a la conclusión. Llegamos a la conclusión de que como era así, un cuarto y algo encerrado, ajá, nosotros dejamos la oración con in. No la contestamos. Ajá, y después no, le pusimos or at. Ya, yeah, muy bien. Y las dos fueron válidas, Irving. Con gato encerrado, gracias. Excelente. All right. Very good. Yes, very good. All right. Yeah, number four, Anne works in the company that is? On downtown. In town. Ahí sí, porque es un pueblo o una ciudad, entonces es más grande, decimos in. My relatives go to the mall that is? On Roosevelt Street. Very good. All right. And number six. Tell him that we are in at the morning. On in the meeting. De hecho, ahí le pusieron a de una vez. Sí. Ahí está. Yo se lo dije a compa. No se le pone nada. At the meeting room with everybody. O podría ser in the meeting room porque también es un lugar encerrado. All right, yes, so both podrían ser. Exacto, hola. We are not. Solo tenemos tapabobo esa pregunta. ¿Mande? Cuando we are not at the, así como at the meeting, cuando está solo at y la palabra
Sí, pues, no sé cómo se pronuncia. No quiere decir al. No, no lo traduzca así, es como en el salón de reuniones. Ah, ok. Ajá. Ok, igual sería, le podríamos utilizar también con in porque sería dentro de, ¿verdad? Exacto, exactamente, sí. Ok. All right, very good. Yeah. All right, very good. So, bueno, voy a pasar la segunda asistencia y luego les enseño la otra diapositiva que está por ahí. A ver, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Sure. Hola. Excuse me, how is number three? Number three. Puede ser de las dos, José. Puede ser, we see you in the training room or in the cafeteria, or we see you at the training room or at the cafeteria. Podría ser ambas. Okay. All right. Y si lo vemos desde la explicación, José, de que es en un lugar específico, cabe la posibilidad de at. Pero como en ambos lugares es encerrado, entonces también cabe el uso del in. Okay. All right, very good. Okay. ¿Se ponen las dos? ¿Se podría o no? Sí, o sea, o es in or at. Podría poner el primero at y el otro in. Pues ahí sería como un poco desordenado, César. O es ambas in o es ambas at. Ajá, okay. All right, very good. Okay. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Azucena. All right. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present teacher. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñan Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Thank you, Yamilet. César Mauricio Estupiñán Morán. Present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Present. Marcos Giovanni Morán Flores. I don't know, teacher. ¿Qué le pasó a Marcos? Dígale que perdió la estrellita dorada. Werner Mauricio Reyes Ángel. Only one, teacher. Only one, thank God. Mario Ernesto Merino Enríquez. Mario tenía problemas de con... Ah, Mario volvió a entrar. Hi, Mario. Yeah. Noemí Alicia Estrada Valle. Present, teacher. Excellent, Noe. Very good. Teacher. Y Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Thank you, Candy. Eso, Candy. Está bien pendiente. Very good. Okay. All right, guys, let's continue here. So, les voy a mostrar esto de acá. Solo déjenme ver cuál primero para que se puedan guiar mejor. Great to warm back with to workplace. Okay, veamos. Vamos a ver si... Hola, hola, dígame. Me mencionó. Francisco, ya llegó la luz. Juan Francisco Enrique González, no lo mencioné, Juan Francisco. No escuché cómo me estaba, se estaba cambiando al Wi-Fi, quizás me salí. All right, pero Juan Francisco Enrique González. Ahí está, present, thank you, all right, thank you, all right. Oh my goodness, esto que es martes apenas. All right. Very good, guys. Okay, veamos este de aquí. Le voy a poner esta para ver si nos podemos orientar un poco mejor acá. Véanlo como que es una pirámide invertida, all right? El in, lo vamos, y mire acá, aquí dice, in, we're going to use it for large plates, all right? Cuando hablamos de countries, de cities, de neighborhood, de hemisphere, all right? Hablamos de in, entonces decimos in El Salvador, in Itipucá, in Chalate, in San Vicente, in Morazán, in Soyapango, in San Bartolo, in Santa Tecla, all right?
o decimos in, I don't know, in, in Flor Blanca, neighborhood. Cuando hablamos de colonia, todavía es como, pero si se fija, vamos desde el súper grande, que sería el hemisferio norte, luego país, luego ciudad, luego vecindario. Entonces se va reduciendo dentro del in. All right, pero hasta ahí. Luego cuando decimos reduced place, es un lugar más reducido y es como en superficie, porque está un objeto sobre el otro, lo que decíamos anteriormente. Entonces decimos on a street, on Main Street, on the floor, on the fourth, cuando hablamos de pisos, de piso de edificio, ¿verdad? No el piso del suelo de la casa, sino que en qué planta, decimos nosotros, en qué piso, en qué planta estás. Ah, en el quinto piso. I'm on the fourth floor, on the fifth floor. Hablamos de on. All right. Podría caber on the corner, sin embargo, lo usamos más at. All right. Cuando hablamos de un lugar más específico o de un punto más exacto, cuando hablamos también de direcciones, all right, an address, an intersection, una intersección o en un lugar, en una locación o un edificio específico. Entonces usamos a. Ahora, vienen lugares como más chiquititos, por ejemplo, pero ya hablamos siempre de lugares como encerrados. Entonces decimos en el patio, a pesar que el patio es en el aire libre, pero está dentro de su casa. In the yard, in the living room, in the bedroom. All right, ahí sí vamos a usar siempre in, ¿ok? Y ahí es donde viene el debate entre, bueno, ¿es at o es in? Entonces vemos, si lo vamos a usar por la explicación del lugar específico, usted dice, I'm at my room, or I am in my bedroom, all right? So it would depend, but it's okay, all right? Entonces aquí es como la pirámide que está aquí, que les quería mostrar. Y luego voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir esta otra. Y es como siempre explicaciones que nos ayudan como para completar, ¿verdad? Acuérdense que... Teacher. Dígame. ¿Y qué pasaría si de pronto yo digo que... Si quiero decir de que Miguel está en el sillón, en ese caso podría decir on para decir que está en el sillón y también podría decir at porque at está sofa, en un lugar específico. Right, ahora, cualquiera de los dos es válido. Sí, lo que pasa es que usted dice el at y no me imagino a Miguel arrecostado, me lo imagino cerca. Ahora, si yo le digo, Miguel is on the sofa, yo me imagino que Miguel está recostado en el sofá viendo tele, por ejemplo. Ah, ok. All right. Entonces, ahí vamos. Entonces, también tiene mucho que ver, Irving, y es parte de la respuesta o de la pregunta que usted está haciendo, es el contexto. Ah, okay. ¿Verdad? Porque si yo me imagino, Miguel está aquí, he's at the sofa, es como está cerca de, está como a la par del sofá, está allí. Pero me dices, he's on the sofa, entonces yo ya me imagino otra cosa, ya me lo imagino recostado, exacto, sobre el sofá. Okay. All right, so we have, what are prepositions? This is just general information, guys. Words which show relationship among other words in the sentence. Eso es lo que hace una preposición. Son palabras que demuestran relación entre una palabra y otras en una oración. The relationship includes direction. Si se acuerda o si se fija, ayer hablábamos de preposiciones de tiempo, ¿verdad? Hay preposiciones de lugar, de causa, de forma. All right, so hay un montón de preposiciones y muchas obviamente se repiten, ¿verdad? The relationships include direction, place, time, cause, manner, and amount. All right? Prepositions of place, que es lo que estamos viendo ahorita. At. We use at to refer to specific and precise place. Si se fija, la explicación viene al final a caer en lo mismo, ¿verdad? Hay formas, diferentes formas de explicarlo, diferentes teorías al final, pero al final, como que al final venimos y caemos al mismo punto. El at lo usamos para referirnos a lugares precisos y específicos. Cuando vemos como que es el punto, por decirle de reunión, ¿verdad? At the bus stop, at the back of the bus, at the top of the page, at the bottom of the page, at the front of the cinema. All right? So that's what we use at. In, we use in to refer something that is inside a space. Esa creo que nos cuesta un poco menos porque nos ubicamos que estamos dentro.
often with four walls around it. Mire, esto es importante aquí. Generalmente es cuando tenemos cuatro paredes alrededor. Por ejemplo, decimos in a room. ¿Cuántas paredes hay en un cuarto? En un salón de reuniones. Ahora, siempre es como bien encerrado, entonces decimos in. Pero va a depender del contexto. ¿A dónde está Irving? ¿In the room or at the front of the room? All right, so ahí cambiamos un poquito contexto. The hammers, los martillos, are in the bag. Mire, aquí los tiene el muchachito, los tiene dentro del bolso. There are some cows, aquí están las vaquitas, in the field, en la granja. All right, Tim is in the bathtub. Ahí está el niño en la bañera. Y the mouse is in the box. All right, entonces está encerrado, entonces decimos que es in. On. We use on if something is on horizontal, over, or a vertical surface. All right? The picture is on the wall. Tenemos una, I don't know, una foto o un cuadro y decimos is on the wall, no decimos is in the wall, porque usted no abrió la pared y puso el marco o la foto adentro. All right? On the front cover of the magazine. Tenemos la foto de la portada de la revista. The spider is on the ceiling. La arañita, mira, aquí está la arañita. Up and down, the spider goes up and down and is on the ceiling. We're traveling on the road. All right, no decimos in the road, okay? It's on the road. A ver, usted dice in the bed or on the bed. Y ahí es muy cerca de lo que nos preguntaba Irving. Decimos at the sofa or on the sofa. Entonces aquí Irving contestando un poco lo que usted preguntaba. On the bed, cuando usted está recostado, parado o sentado. Mm-hmm. All right? Sobre las sábanas de la cama. Entonces ahí vamos a decir on the bed, por ejemplo. Okay. Va a decir in, puede usar in, sí. ¿Cuándo? Ah, cuando usted ya está tapado. No. Dentro de la sábana, ¿verdad? O ya se fue, sí. ya se retiró por la noche, me dice, me voy a ir a dormir, I'm in the bed, y se está preparando para dormir, all right? Entonces ahí decimos in bed, all right? Decimos okay. In the corner, o decimos at the corner. We say, y en inglés hay muchas excepciones, y eso usted lo va a ir aprendiendo con el tiempo, usted va manejando el idioma. De repente hay mucho por oído. Ahora que usted dice, ah, pero esto suena mejor. Entonces ocupa una o la otra. De repente dice, ah, por contexto. Entonces ocupo la otra mejor. All right. Decimos acá, we say in the corner of a room, but at the corner or on the corner of a street. Mire qué interesante. Si, por ejemplo, el niño está o la niña está en el cuarto y está en la esquina del cuarto, decimos in the corner of the room. Porque está dentro. ¿Verdad? Y hay cuatro paredes adentro, a pesar de que la niña está, o el niño en la esquina, decimos in the corner. Pero vamos a usar at, o podría usar on, si decimos en la esquina de la calle. All right? Entonces es diferente. ¿Por qué? Porque ya no está encerrado en cuatro paredes. All right? Aquí el niño o la niña está dentro del cuarto y está sobre la esquina o en la esquina del cuarto. All right, pero aquí decimos, ¿dónde está Marcos? On the corner of First Avenue. O decimos, at the corner of First Avenue. All right, ahí va a depender también. Si lo vamos a ver con el enfoque de que esté sobre la calle o está como cerca, ¿no? Entonces ahí cambiamos con on y cambiamos con at. Pero si se va a referir siempre dentro del salón, o dentro de un cuarto o una habitación, vamos a decir in. All right? Yes? Mm-hmm. Yes. Se vuelve como un poco complejo, yes. Conociendo todas estas variantes, pero es importante que usted tenga una noción que puede ser una o la otra. All right? Esta nos toca ver después, porque vamos a seguir con más preposiciones de lugar en estos días. All right? Okay, guys. So, what I want you to do right now, quiero que piensen, no todos son de la misma empresa, obviamente. A ver.
haga un mapa muy parecido al que está en su manual, nada así como muy artístico, porque obvio yo no puedo dibujar. Si usted puede dibujar y lo puede hacer rápido, hágalo. Si no, haga algo así con cuadritos y líneas. All right? De donde usted, o por donde usted vive o por donde usted trabaja. Si hay más cosas por donde usted trabaja, hágalo así. Si hay más cosas por donde usted vive, entonces haga guiándose el mapa por donde usted vive. All right, trate de ubicar como lugares y si pues me dice teacher aquí no hay nada, por ejemplo, por decir algo, solo son casas, 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 entonces invéntese una ciudad, invéntese un mapa. All right, ponga ahí que hay un rascacielos, no sé, algo bien nice. All right, está la playa a la par de la esquina del restaurante, no sé, algo. All right, so make it like this y haga, ponga nombres de calles y nombres de avenidas, en el caso, y ponga los lugares que están cerca. Una vez termina, all right, me avisa y vamos a mandarlos a los grupos. Entonces, cuando usted está haciendo su dibujito, y de verdad quiero que lo hagan porque me lo van a enseñar así, all right, entonces les doy que, no sé, 5 minutos para hacer su mapa. Terminan, me lo enseñan y nos vamos a los grupos y les digo qué hacemos ahí. ¿Ok? Okay. Excelente. Todos echando el arte ahí, todos Picassos ahora. Teacher. Ya regresé. Augusto, ok, Augusto. A ver, Augusto, ahorita los tengo haciendo un mapa. Ah, ok, ok, teacher. Sí, pero, es que tuve problema con, se fue la corriente y ya no, el modem no conectaba. Ah, bueno, Augusto, pero qué bueno que está con nosotros de nuevo. Augusto, un mapa como este, mire, el que está sobre, en su libro, en su manual. Ok. Ok. Ustedes, ¿sí? Díganos qué hay ahí, por ahí, all right. En el mapa ese que me señala. Sí, pero háganos uno cerca, no sé, de allá de Citalá o de por un allá. Un croquis. O de algo. Un croquis, exacto. Oh, ok, teacher. Thank you.
Alright, guys, finished? Finished, teacher. Excellent. Diana, finished? Yeah? Yes, teacher. Yeah, teacher, finished. Excellent. All right. Okay. So, teacher. Yes, César, tell me. ¿Cómo se dice centro de comando o un lugar de donde está un ejército? Like no an army port? Se llama. Es que ahí donde yo trabajo está cerca de un lugar donde como que se reúnen, algo así. And how do you say it exactly in Spanish? Force Army.
Yeah, like, creo que algo así sería. All right, yeah, I don't, no, I'm not sure. Otra cosa voy a poner. All right, Rubén, déjeme ver ahí, vi un mapa por ahí, Rubén. Excellent, Rubén, ya ve, very nice. A ver, Diana, can I see your map? Excellent, Diana, thank you. Hey, Werner, can I see your map, please? Werner, your map? No map, Werner? Sí, teacher, espérame, teacher. ¿Está en Google también, Werner? Google Maps. Ahí está, Google, ya decía yo, ¿no, pues? Ahí está Google Maps. Oh, my goodness. En la calle. Ah, aquí están los nombres de las calles, son las que están. Lo va a terminar, vaya, ok, that's sí. Okay. Ya lo perdonamos, no se preocupe. A ver, Jamilet, were you able to finish, Jamilet? ¿Lo logró hacer, no? A ver, Candy, a ver. Lo veo, yo lo veo por ahí, very good. A ver, Noemí, José Armando. Excellent, very good, guys. Thank you, César. Thank you, Noe. Oh, nice, Noe. Yes, Candy, a ver. Very good, Noemi. Very good, Candy, nice. Irving, ¿qué pasó? Ok, Mario, no se preocupe. José Armando. ¿Qué tal, teacher? ¿No se mira ahí? Sí, lo logro ver. Thank you, very good. Thank you, José. Nice, José, very good. All right, very good. Andrés ya me enseñó su mapa. Ricardo, Vladimir, ya. Azucena. Aún no, teacher, no lo he enseñado. Enséñelo, pues, Ricardo. Nice, Andrés. Thank you. Thank you, Azucena. Ricardo, very good, Ricardo. Very nice. Ya lo vimos ahí, very nice. Francisco, your map. Augusto, su mapa. Así me imagino cuando llegue a Citalay y me enseñe ahí dónde está todo. A ver. Yes, teacher. Ese mapa me lo voy a aprender, oye, ¿dónde está? No, yo se lo voy a enviar, ya corregido. All right, very good, Juan Francisco, very nice. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a los grupos, all right? Como no, creo que solo Werner lo tiene ahorita en la pantalla, pero no se preocupe. La idea es que usted le enseñe a su compañero o compañera su mapa y le vaya contando qué hay. All right? Por ejemplo, si yo tengo, no tengo mi mapa yo aquí, pero tengo mi mapa y le digo, ok, y ya le enseño, así le voy a poner el cuaderno, no importa que usted no se vea, lo que quiero es que vea el mapa a su compañero y que le diga, ok, this is, por ejemplo, this is the city hall is on, y le dice el nombre de la calle, ¿verdad? This is the park. The park is in the city of Citalá, for example, or in San Vicente, or in Santa Ana. La idea es que usted vaya mencionando el lugar y vaya mencionando las preposiciones del lugar, ya sea in, on, or at. Eso, obviamente, yo le comparto mi mapa, ¿verdad? Se lo enseño y le voy explicando los lugares. La compañera, digamos, yo estoy trabajando con Dianita. Cuando yo termine de enseñarle y guiarla por mi mapa, no es que le va a decir ni cruce ni siga recto, no, ahorita solo le está enseñando, le está enseñando, cuando vaya allá a Chalatenango sí me tiene que guiar a Augusto, y sí, por claro teléfono que sí. Me va a dar las direcciones. Le vamos a mandar el mapa bien corregido. Con Andrés y José Armando me van guiando a ver si don Augusto no me manda para otro lado. Para nada, teacher. Ya le van a poner de acuerdo los compañeros ahí. Ajá. All right. No voy a decir que la quiera perder. Para La Palma la van a mandar. Dios mío. Al río Lempa. Y en diciembre, bien heladito. No, Augusto, no sea. No, teacher, tiene que traer orejeras, también gorrito y todo, etcétera, etcétera. Yo me lo llevo, no se preocupe. Usted tráigaselos. Sí, mire, que teacher, waste, teacher, waste. Por waste, teacher. Ve a Tomás. por Tomás waste. Estaba con chumpa y todo y se sentía algo mal. Y aquel día José Armando tenía gorrito. Así que hacía como bien helado, ¿verdad? Es que son bien llorones, los bichos. Mañana va a haber.
Ok, entonces la idea es que yo le doy, le guío y le enseño los lugares, le trato de decir en las preposiciones de lugares más, que pueda usar, y luego Diana me enseña el mapa de ella y me dice también qué hay y dónde está, ¿ok? Esa es la idea. Mañana yo les voy a enseñar un mapa y ya vamos preguntando dónde está tal cosa, dónde está tal otra, y igual seguimos usando las preposiciones del lugar, ¿ok? Los mando entonces a los grupos ahorita. Ahí por Google Maps, teacher. Gracias. Bueno, bueno, el consejo de Werner me llega. Hay que ser práctico. Claro, si de eso se trata. Werner, el punto, Werner, es que practiquen inglés, Werner. Mala influencia este Werner. No, total, no le haga caso a Augusto. De mala compañía. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ahorita estoy enviando a todos a los grupos. No se preocupe porque habían varios que se me habían salido. Teacher, ¿cómo se hola. Dice llantería? Uy, Dios mío. No sé. Permítame. A tire repair shop, no sé. A repair shop, I don't know. A car shop, puede poner car shop como taller. Car shop. Mario, ¿qué le ha pasado con la conexión, Mario? Hi, Mario. Mario. ¿Qué le pasó, Mario? ¿Tiene mala conexión? No sé qué pasa. Oh, no, Mario. Ok, Mario, pero sí me escucha. Sí tiene mala conexión ahora, Mario. Drugstore.
Esa, la idea. That's not fair si ustedes dos viven allá. Ah, por eso en el mapa no. No pusimos. No, porque el mismo centro. El centro no, no se vale. That's not fair, José Andrés. That's cheating. Vaya, entonces enséñenmelo a mí, vaya. Vale. Ok, ya, yeah, I can see it, yes. Uh-huh. Ajá. Voy a... Ah, sí es cierto, vi, sí tiene los mismos lugares. Ajá. All right, ah, oh, City Hall, the park, yeah, the drugstore. Cool, all right, ajá, entonces. So that's a kindergarten that you have, Andres Giovanni, on the corner? Sí, it's a kindergarten. Okay, is it a national kindergarten? It's national, yes. Mm-hmm. All right, very good. What is the name of the restaurant? Is it a famous restaurant? Yes, it's El Portal de la Abuela. Oh. Mm-hmm. But all right. Just, it's open Thursday to Sunday. Oh, so the rest of the week is closed? Yes. Because of the situation or always? Always. It's like, okay. Only 4 days at the week. Only 4 days during the week. All right. So, mm-hmm. All right. So, right. Jose Armando, that the city hall is, where is the city hall? On which street? It's on Manuel Jose Arce Street. All right. And then last time you told us that it takes 3 minutes for you to get to the city hall. All right, so what is the address that you live in? The address? Like your house. Like how many blocks do you have to walk? My house is on Onofre Hernandez Avenue. Is the house number 31. Okay. Now, from your house to City Hall, how many blocks do you have to walk? Two blocks. Mm-hmm. Really, Jose? Yes. Oh my goodness, that's so near. Yeah. What about Giovanni is the same. Really? Yes. Oh my goodness, Andres. But Giovanni is the other avenue. Okay. All right. Not, so that you don't live on the same avenue? No. Ah, all right. So, okay, Andres, and do you walk to work also? Yes, maybe 2 minutes. Oh, my. Mm-hmm. 2 or 3 minutes. Uh-huh. Depende que tan rápido camina. Sí, yes. All right. Cuadras, como es en inglés. Cuadras, blocks. Ah, blocks, lo mismo. Blocks. So, you're 2 blocks away, or 3 blocks. Two blocks. 2 blocks. Uh-huh. Wow. Mm-hmm. All right. What about Augusto? Augusto is more away. He's farther away? Yes maybe away. But she traveled on car. Oh, he travels by car. All right. Uh-huh. Okay. Maybe 5 minutes on car. Okay. Mm-hmm. All right. It's close. Yeah, it's closed. All right, very good. All right, so Jose Armando, what do you do? What is your job at the city hall? I'm secretary. Ah, right, very good. I'm engineer, but it's not my job in the city hall. All right, okay, all right. How long have you been working at the city hall for? What? I don't understand. All right, how long have you worked at city hall? Like, when did you start working at city hall? How many years have you worked at city hall? Ten years. Yes. Oh my goodness. How old are you, Jose? Yes. All right. What about you, Andres? How long have you been working there? 17 years. 17 years. Yes. I'm start in this work when I 20 years.
When you were 20 years old, yes. Oh my goodness, Jose. Interesting. All right. What about Augusto? How many years has he been working at City Hall for? He has 14 years. Right. And Marvin? Marvin is new. Five years. Right. Yes. And you? Me? Teaching in English corporativo. Teaching in English corporativo for like 4 years, but teaching in general, 23 years. 23 years. Yes, I began teaching when I was 19. Right. Yeah. But you was living in Canada? Yeah, I lived in Canada. Mm-hmm. I lived in Canada for 8 years. But where did you learn English, in Canada or in Salvador? No, in Canada. Oh. Yeah. Yeah, when I went to Canada, I didn't speak anything. I didn't speak English. Very difficult. It was very difficult at first, yes. Mm-hmm. But yeah. In some regions, he speaks French. They speak French as a second language, yes. Is middle English and middle French or no, more English? No, it's more English than French. Everything is in both languages, but people mostly speak English. There is one province that is called Quebec. They speak only French. I mean, French and English, but the rest of Canada is English and French. Mm-hmm. Okay. Right, yeah. So that's where I learned it. Okay. Nice. Yeah. Very good. All right. So, And French is difficult to speak. You know what? I learned it when I was in Canada, I learned it, but not very much because I didn't need it. So, and I didn't practice it, Jose, so I forgot it. But it's, for me, it's very difficult, French, because of the sound they make. I can't make it. Right. I was learning French, but when I was maybe 10 years. Oh, really? So, but now I forgot all. You forgot it? Maybe some words I can remember. Yeah, you know what? I would love to learn Japanese. Japanese? Yeah, I would like to learn Japanese. The language is very difficult or not? Yeah, I think so, but I like it. Yeah. Which other language would you like to speak, Jose? French is like me, but the other language, Portuguese. Okay. Maybe it's more easy. It's easier, I think. Yeah, I think so. It's like Italian, I guess. Okay. Andres, what about you? Which other language would you like to speak? Maybe Italian, because I think that the words are the same. Yeah, they're very similar. See, it's very similar. Now, Andres, go on. I know, but a little worse in Italian. Ah, okay, mm-hmm. Very good. Mm-hmm. Now, Andres, where did you learn English? When I was in the school, but English always, I like English. When I was a kid, I began listening out the music. That's why with the music is the form, the more practice. Yeah, I think so. Yeah, many people learn languages by listening to songs. Yes. And listening podcasts too. All right. Yeah. Uh-huh. Also. Now there is many podcasts in YouTube. Yeah, I know. Spotify. Uh-huh. Right. Yeah. I think learning a language now is easier than before. Yes. Because you have so much technology that you can use, and then that helps you a lot.
Yes, I when I was a kid, I listened to the radio. Right, and cassette. Don't have choice. Right, yeah, cassettes. Right, very good. What about you, Jose? You learn English at university, in high school, or somewhere else? Or a little bit of everything. I study English in the Centro Cultural, but only age models. All right. Okay. All right. So, Jose, you lived in San Salvador? Yes. All right. When you were studying at university? I finished university in the 2015, yes. Here in San Salvador? Yes, in UTEC. Okay, all right. In the CC. CCSA? CCSA, I study in 2018. Okay. Oh, okay. Yes, not that long ago. Only Saturday. All right. But ya no fui. You didn't go anymore. Mm-hmm. All right. Por problemas de salud. Ah, okay. All right. Mm-hmm. And Jose, you didn't like San Salvador? No. No much. Right. Yeah. Right. But I was born in this town, mm-hmm. but 2 years ago, mm-hmm. I married. Okay. My wife is de San Salvador. Oh, it's from San Salvador. It's from San Salvador. Okay. But she lives in Chalate with you. No. Are you serious? No, in San Salvador. Oh my goodness, Jose. All right. Okay. In this town is more tranquilo. Yeah, it's quiet. Mm-hmm, it's quiet. It's nice. All right, yeah. It's very, very quiet. Okay. Yeah, I think it's a big change from your type of town to the city. I think it would be a very big difference. Yeah, interesting. I would love to live in a town, actually. I don't like the city very much. It's too noisy. Yes, in the city is very, very quickly all. Yeah, I know. Everybody's angry all the time. It's very boring. Yeah. Every afternoon or night is very boring when all people in the house is very, very boring. Yeah, it's different. Yeah, but I would actually like to go. I mean, and live in a town. I love town. Yes. Very nice. Yeah. It's in the weekend. Mm-hmm. Yes, it's very, very fun. Okay. All right. When is Friday, el cuerpo lo sabe. Listen to him, Andres. Oh my goodness, he's terrible, eh? Andres, I know he likes to party, Jose. You're terrible. Oh my goodness. All right, that's good. All right, guys, let's go back and we're gonna talk a little bit about the other maps, okay? Okay. Thank you, Jose. Thank you, Andres. Okay, thanks, teacher. Mario,
por Mario. All right, guys. So, let's see. Were you able to share your maps with your classmates? Yes? Yeah. Excellent. All right, very good. Augusto, ¿con quién trabajó Augusto? Rubén and Juan. Rubén and Juan. All right, very good. Mire que, ¿sabe que sus compañeros hicieron trampa, Augusto? No le creo. Dígame quién yo mañana al llegar ahí al City Hall. Me lo arreglo, ay, teacher. No, mire, casualidad que Andrés Giovanni quedó con José Armando. Ay, hoy me excluyeron. Mira, ya, pero yo mañana hablo con el jefe. Voy a decir que no se vale. ¿Qué pasó, Gio? Gio, defenderte, Gio. Vengo pero, llegando, no sé de qué están hablando. Ah, ya vio que Giovanni va llegando, teacher. Él es humilde, mi compañero. No, pero no, no se preocupe, Augusto, que me enseñaron ahí el pueblo, así es que comparé que tenían los mismos lugares. Ok, City Hall, Bright River, Central Park. Park. It's in front of it. Yeah, very good. All right. Somos de Citalán. Me voy haciendo una idea de lo que voy a encontrar cuando llegue. All right. Okay. Rubén hasta le pareció gracioso que hasta los palos de amate puse yo, mis compañeros no lo pusieron. No. Las palmeras, hasta un chichito que estaba ahí orinando puse. Pues. All right, okay, guys. Mario, relax. Okay, very good. Todos tenemos. Ahora sí me escucho. Are you hungry? Sí, Mario, sí. Okay. Era para hacerse notar, Marito, no se preocupe. ¿Qué ya pasó? Lo es que me estoy quejando que tengo calor, tengo hambre. Esta cámara todo toda la noche. Dios mío, Mario. Relájese, Marito. A ver. All right, so mañana, cuando iniciemos la clase, no pierdan sus mapas, all right? Y los que vayan entrando van compartiendo el mapa con los demás compañeros. Igual vamos a hacer una práctica con un mapa que yo les voy a presentar. A ver, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. I'm present, teacher. Thank you. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Próspero Augusto present. Derán Reyes. Present, teacher. My goodness, Mario. José Tomás Escalante Vázquez. All right. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Thank you. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Thank you, Candy. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Alba Noemí Cortés de González. Albita. All right. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Hoy sí, Mario, very good. Noemí Alice Estrada Valle. Present. All right, guys, very good. We're going to stop right here. I will see you tomorrow. Thank you very much for being in class. All right, vayan a cenar si no han cenado y nos vemos mañana. All right, good thank night. You. Bye. See you bye. 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 See you. Bye, guys. Good night. Bye, good night. Mire, teacher, tiene que agarrar Google Maps y llega a Citalá. Sin ningún problema. Sí, bueno, sí, pero esa no es la idea. Pero es que en vez de utilizar el teléfono, mire, Google Maps, ahí está. Pero ¿y si se me va la señal, qué hago? Ah, bueno, entonces... Queda perdida, tío. Quedo perdida. Eso es mejor entonces, que me manden el mapa. El mapa, Dios. Pero, teacher, hay unos que usted... antes, bueno, de hecho que Google Maps, usted pone el mapa y aunque se vaya la señal, lo va dirigiendo. O sea, seguro, usted, Werner. Sí, claro, me van a perder pero, usted. Pero tiene que
tiene que descargar el mapa antes, tiene que descargar el mapa antes para que eso lo pueda utilizar. Me pueda guiar sin ningún problema. Sin ningún problema. No quiere decir que es perfecto, pero por lo menos, o sea, va a llegar lo más cerca posible. Lo va a hacer. Okay. Bueno. Seguiré. Va a llegar lo más perdida posible, le quiero decir. Candy, ¿usted a dónde vive, Candy? En San Vicente. ¿En qué parte de San Vicente? Tecoluca. En Tecoluca. Ah, bueno. Yes. Uh-huh. Es en el mero centro de Tecoluca. Así es. En el mero parque. También yes. Vamos a ir a hacer yes. Una excursión ¿ah? Allá. Lo que pasa es que ellos, es que lo que pasa es que mi abuelo fue, ¿cómo se llama? Vivió en Tecoluca. Mi abuelo es de Tecoluca, realmente. Ah. De hecho, okay. Que si usted conoce la farmacia, que creo que queda ahí por el enfrente de, pues, la farmacia. Ellos son mi tía. Usted va a salir siendo mi familia. Yo soy apellido Reyes. Ajá. Reyes. Mi abuelo estaba viviendo en Estados Unidos, la familia Reyes. Y hace, ¿cómo se llama? Ya hace un tiempo, no le podría decir cuántos años, pero sí fuimos a entrar a mi abuelo ahí a Tecoluca. Venía de Estados Unidos. De hecho, que mi abuelo era dueño del terreno donde quedó el parque, donde quedó el mercado. Ajá. El mercado, ese terreno era de mi abuelo. Mm. Ah, pues entonces, sí. Ese terreno se vende, bueno, no sé quién lo vendió, la verdad, no lo sé. Uh-huh, uh-huh. Desconozco pues, ahí. Cabal, ahí hicieron el mercado, ahí, el mercado. Parque, está la farmacia, algo céntrico, sí. Es su tía, Bueno, seguramente hay que conocer la familia Reyes. Está mi abuela, que es... Bueno, no sé si será mente la misma, pero las señoras que viven hoy son parras. No sé si... Yo creo que ellas son parras. Tal vez quizás en el tiempo de antes, pero sí está la farmacia, la que siempre ha estado ahí. La que siempre ha estado ahí. Es que esa ha sido la única. La única, cabal. Entonces las que conozco son mis tías y son parras. No sé si serán Reyes ahí. Ah, bueno, no sé, es que es de ser Hidalgo. ¿Hidalgo le suena a Hidalgo? Sí, pues bastante familia que Hidalgo. Hidalgo, pues yo creo que por ahí, por la familia Hidalgo, creo que ha de ser. Más o menos, no sé. Es que hay una mezcla de apellidos que no logro entender yo. Sí, hay que investigar entonces. No, claro. ¿Quién va a quedar de tarea hacer de hecho, que le cuento, mi esposa es de San Vicente. Ah, ¿de verdad? Sí, pero es de mero San Vicente Central, no es de Tecoluca, es de mero San Vicente. Ah, pero está cerquita, o sea, cerca. Sí. A media hora. Sí. Dios mío, llamé. Ya ve, teacher. Ya ve. Bueno. Bien vigilado lo voy a tener. Compañero, bueno. Ya ve, teacher. Werner es como el centro de atención. Pase buena noche, Werner. Buenas noches. Bye.